toda esta crisis que se vive en Venezuela con los medios de comunicación está llevando a los medios digitales a convertirse en la fuente de información para los venezolanos. Así lo afirma un reportaje publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal, en el que se indica que, según la firma Comscore, los medios de Internet y las redes sociales han sumado una mayor cantidad de usuarios per cápita en Venezuela que en otro cualquier país latinoamericano, entre junio del 2013 y el mismo mes de este año. Según este informe, los sitios de noticias han ayudado a llenar este vacío que se está produciendo cuando inversionistas con lazos con el gobierno de Nicolás Maduro adquieren tres importantes medios independientes y reducen la cobertura crítica al chavismo. Para hablar sobre este tema, sobre este informe, quiero saludar a Juan Forero, el jefe de corresponsales de Sudamérica del diario The Wall Street Journal. Participó en el reportaje Los nuevos medios en línea en auge en Venezuela. Señor Forero, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros comiendo, preguntando sobre qué data se hizo este estudio, durante cuánto tiempo lo realizaron. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. Pues es un reportaje donde pues se hizo hablando con algunos de estos nuevos medios. En Venezuela hay muchos, estamos hablando de gente que manejan blogs y sitios web de noticia, y también recompilando algunos datos de, por ejemplo, Comscore y otras organizaciones, compañías en los Estados Unidos que hacen un seguimiento de cuánta gente está metida en el Internet en Venezuela. Y obviamente lo que se ve aquí en Venezuela, estoy en Caracas, es el hecho de que sí hay un aumento considerable en el número de personas que están usando estos medios, que están yendo al Internet a buscar su noticia. Eso es algo que es muy marcado en estos últimos años, pero se vio particularmente marcado este último año, ¿no? En estos últimos meses, con las protestas, con las cosas que pasaron en este país desde febrero. Sabemos, señor Forero, que el tránsito, digamos, entre los medios a los que estamos acostumbrados e Internet, no es un tránsito fácil. La censura en Venezuela ha hecho que esto aumente de esta manera, que la gente tenga el interés de buscar en medios digitales lo que no puede conseguir en un periódico o en la televisión o en la radio. Sí, claro, yo creo que eso es como lógico, porque uno habla con venezolanos y hay mucha gente que está diciendo eso. Por ejemplo, si tú hablas con gente que en el pasado iba a Globovisión, o es decir, dependía, por ejemplo, en Globovisión por su noticia, pues los cambios en Globovisión en particular son notables desde que esa emisora fue vendida el año pasado, abril del 2013, Y bueno, entonces los venezolanos que anteriormente usaban o veían Globovisión, ahora buscan su noticia en otro lado. Yo me imagino que también están viendo, tratando de buscar la noticia en medios internacionales, en CNN, y también en otros lados aquí en Venezuela. Es decir, eso es leer el Nacional, el Universal, y también estos medios en el Internet, ¿no? Que hay muchos, como digo. ¿Tenemos porcentajes de lo que creció? Pues mira, sí, no, te puedo decir lo que sacamos en el artículo. Yo me acuerdo de todos los datos que teníamos, pero por ejemplo, prodavinci.com, que es una página que es como de alto nivel, son ensayos de economistas y de intelectuales y periodistas, se aumentó, yo creo que está como a 239 mil visitantes únicos al
al mes ahorita, y eso es como el doble de lo que estaba al principio del año. Es decir, eso es como te estoy dando como una idea, un porcentaje. Una cosa que quiero decir, aunque estos son como números dramáticos, es el hecho de que realmente los medios tradicionales pues realmente no se pueden reemplazar. Eso es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, porque muchos de estos medios, por ejemplo, Pro Da Vinci o otros que son buenos como por Armando Info, por ejemplo, son medios pequeños en el hecho de que, bueno, funcionan sin ánimo de lucro, no tienen una reacción grande. Nos dijo el propio Alberto Federico Ravel, que era el director en una época de Globovisión. Allá tenían 200, 300 empleados, muchos periodistas, y él ahora maneja una página web que es muy popular acá, pero tiene como 20, 30 empleados. Y muchos no son periodistas, es decir, son técnicos y hacen otras cosas. Entonces ellos, por ejemplo, refritan un poco la noticia que ya encontraron en otros lados, sea de noticias informativas de las agencias, por ejemplo, hasta el propio Wall Street Journal. Claro. Entonces son cosas que no son originales. Y entonces lo que se está perdiendo ahí en muchos casos son como los reportajes que van al fondo, la cosa de día a día que se hacían en los medios venezolanos.